Seguramente habrá escuchado hablar sobre los Latin Kings, una de las pandillas más polémicas y cuestionadas de América Latina y el mundo. Se establecieron en Ecuador en 1992 y sembraron terror por la fuerte ola de violencia causada por riñas con otras pandillas. Sin embargo, desde 2007 buscaron reinsertarse en la sociedad a través del cambio. El gobierno del expresidente Rafael Correa prometió regularizar su agrupación de 3.000 miembros a cambio de apoyo tanto en las calles como en las urnas. Algunos alcanzaron puestos políticos, otros han formado microemprendimientos y la gran mayoría aún busca trabajo porque la sociedad los ha estigmatizado. Dominica Garcés nos cuenta qué hubo detrás de las promesas para llevar a una pandilla hacia la regularización. Detrás de los manteles blancos quedó el pasado conflictivo de una vida en pandilla. Las armas ya no forman parte de su cotidianidad. Ya estas manos ya no las usamos para hacer daño, las usamos para construir. Dicen que la violencia, la delincuencia y las drogas quedaron atrás. Pero un estigma aún pesa sobre ellos, porque para la sociedad el pasado sigue presente. Ellos son los Latin Kings. A lo mejor usted ya ha escuchado este nombre antes, Latin Kings, y posiblemente en este momento lo asocia con robos, con asesinatos y peleas entre pandillas. Incluso se debe estar preguntando, ¿qué hacen los Latin Kings trabajando en un catering? Volveremos a esta parte más adelante. Pero primero vamos a conocer quiénes son, de dónde llegaron, ¿y cómo se formó esta organización en Ecuador? Era 1954 y la migración de latinoamericanos aumentaba en Estados Unidos. La discriminación era cada vez más fuerte. Los recién llegados empezaron a agruparse para protegerse y defenderse entre sí. Poco después, se bautizaron como Latin Kings, o Reyes Latinos en español. Pero empezó la violencia, las riñas con otras pandillas, el tráfico de drogas y la tenencia de armas. Crearon sus propias leyes, sus códigos, sus símbolos y colores. En un momento llegó a considerarse una de las organizaciones urbanas más grandes a nivel mundial, junto a las Maras Salvatruchas de Centroamérica. Y así llegaron a expandirse por todo el mundo, hasta llegar a Ecuador. Fue en este parque al sur de la capital donde cientos de Latin Kings se agruparon por primera vez en el país en 1992. Aquí se formaron los emblemas a seguir y se educaron a los nuevos integrantes. Manuel Zúñiga hoy es el líder nacional de esta agrupación en Ecuador. Recuerda sus primeros pasos por este lugar cuando apenas tenía 17 años. Este parque es un parque muy simbólico para nosotros, porque aquí fue donde comenzó a nacer este sueño de ser Latin King o Latin Queen. No fue tan fuerte, pero aquí nacimos y eso es lo que se respeta. Aquí se comenzó a formar aquí los Latin King. Sí, recuerdo muchas cosas aquí cuando vine por primera vez. Este era un parque lleno de Latin King. Creo que había unos 200 chicos aquí y jugando, compartiendo y todo eso. Y así empezó todo, como simples reuniones entre jóvenes llevados por la curiosidad que buscaban integrarse como una familia, como una hermandad. Pero el objeto de lucha en Ecuador era distinto. Ya no peleaban contra la discriminación contra latinos como lo hacían en Estados Unidos. Aquí, la lucha era contra otras pandillas por territorio, por poder, por relaciones o por tráfico de drogas.
Muchas veces los problemas que muchas veces han terminado en muerte de nuestros hermanos ha sido por cuidar su barrio. Porque el tráfico daña a nuestra gente, daña a nuestros muchachos. Y muchas veces ellos se han parado en diferentes barrios, provincias, han dicho, ¿saben qué? No queremos que trafiquen aquí. A inicio de los 2000, los índices de violencia aumentaron en Quito y Guayaquil significativamente. Las calles se convirtieron en el ring de las distintas organizaciones urbanas y la represión policial incrementó. Los noticieros señalaban a los Latin Kings y a otras pandillas como los delincuentes. Fuimos la opción y la respuesta cuando las otras personas no podían resolverlo. Con eso te digo todo. Fuimos la respuesta de que si se buscaba a fulano de tal y no lo encontraban, acusa a ellos. Y todo nos vino a nosotros. Fue una avalancha muy fuerte para nosotros, que éramos jóvenes de 17 años, máximo hasta 20, el promedio, y ya nosotros no podíamos ni salir de las casas, nos investigaban, nos seguían y nos culpaban de cosas que realmente nunca nos dieron la oportunidad de, y nuestro derecho de decir, hey, no lo hicimos. Estos sujetos son parte de una extensa banda de pandilleros, los Latin Kings. La Policía Nacional concluyó que en 2007 más de 400 pandillas estaban activas en Guayas y aproximadamente 178 en Pichincha. Los arrestos juveniles también incrementaron. Entre 1999 y 2005 se detuvieron a más de 8.000 jóvenes. Se sembró el temor en la sociedad y consigo el estigma que hasta hoy lo señala. Hablar de un Latin King es indagar en un mundo desconocido, porque la mayoría de sus actos se guardan con recelo y reserva. Sus códigos siempre serán indescifrables para una sociedad que vivió atemorizada por ellos. En este reportaje pudimos conocer el significado de su lenguaje, basado en colores, su brillo y su tono, su vestimenta y sus colores. Mucha gente se pregunta el amarillo y el negro, ¿por qué nosotros? Porque cuando apareció la idea de formar nuestra nación, tomaron en cuenta de que el dorado es el día, el negro la noche. Y si tú unes el color dorado y el negro, sale el color café, el color de los latinos. Por eso los reyes latinos, un color que nos identifique. De ahí lo que es la cruz significa lo que es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. O sea, Dios hizo un sacrificio a mandar a su Hijo para que nos libre los pecados a nosotros, porque somos creyentes de la religión. Y representamos el sacrificio en la cruz. Las cosas rojas que tienen nuestros collares es en honor a la sangre que derramaron nuestros hermanos por nosotros. Y la sangre que algún momento derramaremos nosotros mismos por llevar esto aquí. Se reúnen cada semana. Hacen una convocatoria de carácter obligatorio a todos los miembros que se hacen llamar entre sí como hermanitos o hermanitas. Comparten con sus familias, con sus hijos, y están personas de todas las edades. Aquí se recuerda el por qué son parte de la organización. Se conmemora a aquellos que ya fallecieron y a los hermanos que están en la cárcel. Según la jerarquía de los Latin Kings, todos son iguales. Hombres y mujeres son tratados por igual, aunque cada uno cumple una labor distinta. Los reyes, por ejemplo, velan por el bienestar de todos los miembros de la organización y las reinas se encargan de cuidar a la familia. Nosotras las reinas somos un apoyo fundamental para nuestros hermanos, somos una familia. Nosotras las reinas velamos por el bienestar de nuestros príncipes, los hijos de nosotras como reina, los hijos de los hermanos. Los Latin Kings son un mundo dentro de otro mundo. Tienen sus propias reglas y se autodenominan una nación. Somos como un mundo chiquito dentro de este mundo. O sea, tenemos los mismos reglamentos, tenemos un presidente, tenemos personas que se encargan de hacer leyes, todo así. Es un mundo, es como para nosotros, es nuestro estilo de vida y es algo que aceptamos y decidimos estar. En Ecuador hay 1.600 miembros activos que se congregan para diferentes actividades en todas las provincias. Adicional, 1.400 guardan prisión por diferentes delitos y 300 son considerados miembros pasivos.
Los activos tienen la misión de acrecentar el grupo y reclutar a jóvenes como Kevin, quien se unió a los Latin Kings cuando cumplió 17. Curiosidad, porque un amigo de aquí, que está aquí, él me dice, oye, yo estoy en los Latin Kings. Vine y yo vi, oye, bacán. Me ingresé, ¿quieres entrar? Quien quiere ingresar, den un paso adelante, porque éramos tres los que íbamos a ingresar. Dimos los pasos adelante y ahí desde ese entonces sigo hasta ahorita parado. Kevin, como todos, se sometió a un año completo de observación y a pruebas que son secretas, que nadie las quiere revelar. Kevin, de forma genérica, nos menciona algunas. Son un año que pasas tres etapas, un año, que te ponen a prueba, te dan conocimiento, te dan literatura para que te las aprendas. Te ponen a prueba, por ejemplo, una etapa de hostigamiento que se llama, oye, ven, acompáñame esto, apréndete lo otro, para que expongas lo otro. Y ahí la nación te ve que tú realmente quieres estar. ¿Sí me entiendes? La nación, pero es una etapa que todo pasa antes de ser rey. Y Kevin ya es parte de este grupo que guarda para sí y entre sí esos secretos que catapultaron a los Latin Kings a ser una pandilla protagonista de una fuerte ola de violencia en Latinoamérica y en todo el mundo. Buscaron transformarse y dejar atrás los enfrentamientos mediante un pacto de paz que firmaron con otras organizaciones urbanas, como sus rivales, los Ñetas y los Masters of the Street. Un hecho que jamás hubiesen imaginado que podía ocurrir. En sus recuerdos está la represión policial que los llevó a ocultarse durante años. Hasta que en 2007, cuando en Ecuador empezaba la Revolución Ciudadana, llegaba también a su organización la tentación de los políticos, que les ofrecieron el camino de la legalización a cambio de apoyo. Dejar las calles no era fácil, porque debían mantenerse ocupados de otra manera que no sea la delincuencia. Entonces, buscaron apoyo en las universidades para capacitarse, para retomar los estudios y formar microemprendimientos. La Universidad Católica en Quito les abrió las puertas y les dio el espacio para crear su propio servicio de catering y una empresa de serigrafía. Una de las cosas más importantes que tenemos es procesos de profesionalización, que significa que ha habido la apertura de la universidad para integrar o para generar oportunidades de profesionalización de los miembros de la corporación. Alejandra Delgado ha seguido este proceso desde el 2014 y confiesa que el mayor reto en todos estos años ha sido luchar contra el estigma de la sociedad. Sí, me parece que uno de los principales retos ha sido ese del estigma, inmediatamente negarles cualquier posibilidad de transformación porque ya cargan el estigma como si se trataría de una condición natural, como que no puede ser cambiada. Pero sí es importante entender que ellos lo que buscan es estas oportunidades que son educativas, laborales, sociales, inclusivas, de no discriminación, la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar sin estigma, la posibilidad de que ellos puedan acceder a trabajo sin estigma. La idea del catering se creó por fomentar en un impulso de laboral a nuestros hermanos, a nuestra agrupación, ya que por el estigma y el ambiente económico del país no hay muchas oportunidades de empleo. Entonces, se creó, en primera, es para ayudar a los hermanos, para que ellos tengan una fuente de empleo, una fuente de inversión económica y laboral. Miguel Jácome lidera este servicio desde hace 2 años y lo hace en compañía de otros 10 reyes y reinas. Aunque los contratos no son muchos, se sienten motivados por lo que han logrado hasta el momento. Yo creo que esto ha sido uno de los mejores realces hacia nosotros como Latin Kings, ante la sociedad, ante las demás personas. Ha sido muy gratificante que dar servicios y que se sientan contentos de nuestra calidad de producto. Ha sido lo mejor, y la meta que yo tengo hacia futuro es que el catering sea una cadena de restaurantes a nivel nacional. Este cambio en el comportamiento de los Latin Kings fue promovido por el gobierno del expresidente Rafael Correa. La legalización de las pandillas vino acompañada de promesas como oferta de trabajo, de acceso a la educación,
de apoyo y reinserción a la sociedad. Pero todo a cambio de algo más. En el siguiente reportaje les contaremos acerca de estas promesas que se mantuvieron ocultas durante años y hoy, finalmente, son públicas. Y para todos mis hermanos, con orgullo esta nación sigue. Al regresar, la segunda parte de esta investigación. Esto es Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. Hace una década hubiese sido impensable ver estas imágenes. Un miembro de los Latin Kings ejerciendo funciones de un legislador en la Asamblea Nacional. Es un hecho que, si bien escandalizó en su momento a la sociedad, hoy se ha normalizado. Es algo nunca antes visto en ninguna parte del mundo, tener un legislador miembro de una organización urbana. Nadie conocía este dato del asambleísta, hasta que a principios del 2019 sacó su collar en el pleno de la Asamblea como muestra de apoyo hacia los miembros de su organización. Y digo nosotros porque yo también soy miembro de una organización urbana. Soy orgullosamente un Latin King. Las reacciones no tardaron en llegar. Me decían, eres un delincuente, eres un asesino, de todo. Me decían, eres un pandillero Latin King. Pero a su vez surgieron mensajes de otros miembros que buscan mostrar sus colores en público sin temor. Me han escrito personal de las Fuerzas Armadas y policías diciéndome, hermano, ¿usted cree que yo me pueda poner el collar como usted cuando tengo mi uniforme? Le digo, por supuesto, es tu cultura. En los planes de los Latin Kings no está la política. Pero Aliaga rompió esta regla cuando intentó representar a su organización en el poder legislativo. Por esta razón, la Corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas del Ecuador no reconoce al asambleísta como miembro de los Latin Kings. Dicen no sentirse representados. Nosotros no somos un movimiento político, una fuerza política. Queremos sí entender lo que es la política, pero nosotros no estamos involucrados en política. Y sabemos cuando un Latin King habla, porque son códigos que tenemos nosotros y un Latin King no puede hacer eso. Está rompiendo un código, entonces tú te das cuenta, él no es rey. Ver a un Latin King en la Asamblea Nacional o dirigiendo un microemprendimiento fue posible gracias a la legalización. Un acto que marcaría un antes y un después en la vida de esta organización urbana. La posibilidad de dejar las calles para estudiar o conseguir un empleo se convirtió en un anhelo para los Latin Kings. Fue entonces cuando empezaron los primeros acercamientos. Ya se hablaba de un cambio. Se hablaba por primera vez de legalizar a los Latin Kings. En julio del 2007, en el Salón Dorado de la Presidencia, estrecharon las manos Rafael Correa y el líder nacional de los Latin Kings. Se otorgó la personería jurídica a esta organización, permitiéndoles el acceso a créditos, a fuentes de empleo y educación. Pero además, lo reconocía formalmente para frenar los abusos policiales y que puedan andar libremente con sus colores, sus collares y símbolos sin ser reprimidos. Era una organización que reclamaba desde hace tiempo ser incluida, ser aceptada y ser, digamos, reconocida como una organización juvenil. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento y la legalización permitió decirle a estos jóvenes, decirle, ok, el Estado le reconoce, tiene una personalidad jurídica, eso quiere decir que ustedes a partir de ese momento asumen también una responsabilidad hacia su propia organización y hacia la sociedad ecuatoriana y hacia el Estado. Comenzó a haber ese entendimiento y se dieron cosas mucho, mucho más fáciles ya para nosotros. No nos podíamos ni saludar ni en la calle, ya nos saludamos en la calle, caminamos en la calle, usamos nuestros collares. A pesar que todavía hay un estigma, pero ya lo hacemos. Antes no lo podíamos hacer. Se comparan a sí mismos con el cese al fuego de las FARC en Colombia. Tuvieron que dejar las armas, abandonar el negocio de las drogas y la pelea entre pandillas. No todos estuvieron de acuerdo.
Hay miembros que pensaban que era entregarse al enemigo y decidieron salir de la organización. El temor existió muy fuerte porque muchos miembros no creían en esto. No querían apostar legalizarnos, ¿no? Legalizarnos es como entregarte a la policía que te coja preso y sepa tus datos, tu información y todas tus cosas. La legalización implicó un compromiso con la sociedad. Eso quería decir frenar la violencia. Un informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018 señala el posible efecto de la legalización de las pandillas en la reducción de la tasa de homicidios en Ecuador, que pasó de 15.35 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017. Sin embargo, para el Ministerio del Interior, la reducción de homicidios tuvo que ver con una serie de políticas públicas que el Estado ecuatoriano implementó durante este periodo. Pongo un ejemplo. En el año 2009 al año 2011 se implementó una política de regulación de armas sumamente fuerte. Y esta política de regulación de armas lo que hace es también reducir la tasa de homicidio. Y si le sumamos la profesionalización policial, es decir, esta reforma que pasamos a través de cambiar cómo vemos a la policía, porque esa fue la gran reforma, donde la policía empezó a ser una policía comunitaria, una policía que buscaba prevenir desde lo más cercano que era la ciudadanía. Han transcurrido 11 años de la legalización de los Latin Kings. A decir de los expertos, fue un proceso fallido, porque el Estado los dejó solos en el camino. No se reforzó la idea de potenciar a los jóvenes de las organizaciones urbanas, ni de trabajar en los barrios más vulnerables. El Estado debía dar un paso mucho más importante, debía elaborar conjuntamente con nosotros una política pública de juventud urbana, poder trabajar en la prevención, poder trabajar en dotar a los barrios de aquellos recursos y dispositivos que permiten que la vida en el barrio sea conducida por derroteros distintos a aquellos, algunas veces, de violencia, ¿no es cierto? Y entonces, pero eso no se dio. Entonces, ¿fue una jugada política del gobierno de Rafael Correa para tener aliados? Muchos de ellos tuvieron que actuar políticamente, a pesar de que esa no era su condición, o tal vez ese no era lo que ellos buscaban, pero tuvieron que actuar políticamente participando en actividades, en desarrollo de acciones que beneficiaban al anterior gobierno, para que justamente ellos puedan alcanzar espacios como de trabajo en el sector público y hacer ese mecanismo de inclusión. Este acuerdo debía ser recíproco. El Estado hizo su promesa, pero los Latin Kings tenían que responder el favor al gobierno. Lo hicieron en las calles y en las urnas. Uno apoya bastante a lo que es las elecciones cuando hay. Entonces, la organización plantea todas esas ideas. Pero siempre cuando llaman al pueblo, el pueblo acude, se terminan las elecciones y se olvidan de nosotros. ¿A qué te refieres con el tema de las elecciones? Es cuando gana a alguna persona la asamblea, la presidencia y todas esas cosas. Entonces nos prometen muchas cosas y se olvidan de nosotros. Después, solamente están ahí promesas, por el apoyo y por el cambio. Pero ahorita que los necesitamos, no están. ¿Y en el momento que ellos los necesitaron, ustedes estuvieron? Sí, ahí sí. Acudíamos a las marchas. Teníamos que estar en tal lado, se llamaba la Nación Hermanito, de forma, de carácter obligatorio, se los necesita acá, porque la Nación es un paso para la Nación. Pero estuvimos ahí, y nada. Para nadie es un secreto que nosotros movemos masa y bastante gente. ¿Qué partidos políticos les buscaron en ese momento para poder apoyar? Bueno, los que están en ese tiempo en el poder. Los que están en ese tiempo en el poder, se puede decir que, o sea, yo tengo una familia de 6-7 miembros de mi familia que por medio de mí puede influir a los votos hacia ellos. Entonces, si lo ves como ellos lo ven, vamos ayudándolos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Y en efecto hubo un acuerdo, pero ya no se hablaba solamente de apoyo con votos o en las marchas. El récord policial de los Latin Kings fue borrado.
se habló que la legalización de los Latin Kings implicó borrar el historial o el récord policial de los delitos que no eran tan graves. ¿Ustedes qué conocen al respecto? Bueno, el acuerdo detrás de eso estaba un proceso de los récords policiales. Pero entonces, ¿cómo se llegó a categorizar qué delitos se borran, qué delitos no se borran? Detrás de esto, los delitos leves, que son los que mencionaste, son los delitos que, acorde a nuestra legislación, son los que tienen menos de 5 años de privación de libertad. ¿Por qué? Porque generalmente estos delitos son los delitos no violentos, son los delitos donde no se ha ejercido violencia, y en estos delitos son los que se buscaba regularizarles a los Latin Kings. ¿Se puede comprobar que solamente estos delitos hayan sido borrados? La respuesta es no, porque el Ministerio del Interior solo tiene registro hasta 2014 y las anteriores autoridades nunca documentaron nada relacionado a este acuerdo con los Latin Kings. Lo que sí se sabe es que lo cumplieron, pero el favor no fue para todos. Se cumplió, pero en partes. ¿Por qué? Porque a ciertos miembros se ayudó en eso ahí, a otros no. Hay otros que hoy en día, por decir, salen porque han estado mucho tiempo en prisión y ya no se los ayuda con eso. Carlos, por ejemplo, salió de la cárcel hace poco y hasta ahora no logra conseguir un empleo porque su hoja de vida está marcada por lo que hizo dentro de la pandilla. En mi caso, yo caí preso por mis errores, ¿sí? Estuve preso un tiempo. Al salir de la prisión, me encontraba con que ya no me querían dar trabajo. ¿Por qué? Por el récord. Porque ya a uno se le ensucia la hoja de vida. Entonces me iba a las empresas, pedía trabajo, me hacían la prueba y todo bien. Y el rato de que yo ya daba mis datos, me decían, ¿sabes qué? No puedes ejercer aquí en esta empresa. ¿Pero por qué? Le digo, porque tú tienes problemas con la ley, dice. Algunos favores fueron compensados. En 2015, diario El Telégrafo, que pertenece al Estado, documentó el momento en el que alrededor de 250 miembros de organizaciones urbanas como los Latin Kings y los Ñetas se afiliaban a Alianza País de forma voluntaria. Para la asambleísta Aliaga, esta fue una forma de agradecimiento. Nosotros siempre hemos sido muy agradecidos con el proceso de la Revolución Ciudadana, liderado por el economista Rafael Correa. Dentro de nuestra organización, las personas que han querido vincularse a la política se les ha permitido. ¿Dónde está mi gente que representa mi nación? Latin Kings, Ecuador. Conocer un poco más de los Latin Kings nos ha tomado 8 meses, entre entrevistas, reuniones y ser parte de sus eventos. Hemos evidenciado que el hermetismo sigue presente. 11 años después, sus códigos internos siguen siendo secretos. A pesar de que su deseo es reinsertarse en la sociedad, aún no se puede hablar de lo que sucede puertas adentro. Aún quedan muchas preguntas por responder para lograr eliminar el estigma que los señala. Mucho más cuando ya no hay un Estado sobre ellos. Fuerte amor de rey, fuerza y sacrificio para las reinas que representan el amor.